Te quiero como si yo fuera tu mamá. Como si fuera tu mamá. Pero tú no me conoces. No hace falta. Yo te conozco como eres, sin conocerte. Yo también te quiero, emperatriz. ¿Qué quieres? Que yo vote a esa muchacha por la opinión que tú tienes de su madre. Pues fíjate, yo no tengo ninguna opinión sobre su madre. Parece que se te olvidó que hace 10 años en este banco no había una secretaria que no tuviera una aventura contigo. ¿Qué pasó? ¿Cambió la moral en 10 años? Lo siento si alguna vez te he herido y no supe nada. Nunca supiste de mí. Pero llegó el día. Cuídate de una mujer que acaba de llegar a tu vida. Te bendigo. Si yo fuera Tito Clemente, tendría miedo. Mucho miedo. Ese es un hombre poderoso. Pero cometió un error, mamá. Y lo va a pagar. Te juro que lo va a pagar. Nora y mi hijo fueron a comprar el postre. Aquí está. ¿Todo eso? Es bellísimo, ¿no? Pero inmenso. Pero buenísimo. Bueno, ¿y cómo lo va a preparar? Bueno, hay varias posibilidades, ¿no? Eso es lo que me gusta. ¿Cuáles son las posibilidades? Porque frito no, ¿verdad? Es demasiado grande. No, frito no, frito no. Y sancochado, hervido, menos todavía. Esa belleza de pescado sería un crimen hervirlo, ¿verdad? No, por supuesto, hervido no. No, no, hervido no, tampoco. ¿Entonces? Sudado. ¿Ah? Sudado. Sudado. Suena bien. Bueno, si quiere me ayuda. Porque yo no la voy a poner a trabajar sin ofrecerme como asistente. Pues... ¿Entonces? Bueno, es que... Hay que prepararlo, ¿no? Ajá. Hay que cortar las cebollas. Ajá. ¿Cuántas cebollas? Tres cebollas. Tres cebollas. Sí, tres cebollas. Tres cebollas. ¿Y las corto como en ruedas? Sí, sí, claro, en ruedas. Tiene que ser en ruedas, sí, en ruedas. En ruedas. Bueno, mientras usted hace eso, yo voy un momentico al cuarto. Ajá. ¿Pero en ruedas delgaditas? Sí, 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 bien, bien delgadita, bien, 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 flaquita, flaquita, flaquita. Yo regreso un momento, ¿sí? Cocina francesa. Pescado en sal. Pescado en sal. Ingredientes. 6 kilos de sal. ¿6 kilos de sal? Se colocan 3 kilos de sal en el fondo de una bandeja de horno. Sobre ellos se coloca el pescado. Previamente sazonado con ajo, cebolla y pimienta. Perdón, ¿se puede? Sí, claro.
¿Cómo hago para no llorar? Ay, dije, yo lo hago. ¿Y el ingeniero de Panamá? Rompí con él. ¿Realmente existió o existe? ¿Y por qué me lo pregunta? ¿Es que acaso no cree en mí? ¿Yo te he dicho eso? Entonces. Pero discúlpeme, yo no la quise ofender. No, no lo hizo. ¿Está molesta conmigo? ¿Por? Bueno, por lo que dije del ingeniero de Panamá. ¿Por qué repites eso? Porque no lo quiero. Sí, existe, pero no lo quiero. Pero hace unos días... Hace unos días era distinto. ¿Y qué ha pasado en estos días? ¿Hay otro? Señor Clemente, yo puedo saber por qué me hace tantas preguntas. ¿Ah, no debo? No sé. ¿Y le puedo hacer una pregunta más? ¿Cuál? Una pregunta muy... muy importante. Una pregunta realmente trascendente. Una pregunta de la que dependen los próximos 10 minutos de mi vida. ¿Y qué pregunta es esa? ¿Qué tengo que hacer para no llorar por tantos momentos? Eso. Ah, pues no, mire, no las pique, yo las pico, no se preocupe. Yo las pico. ¿Y por qué sus ojos son diferentes a los míos? No, es que yo estoy acostumbrada. Además, cambié de opinión. Ahora vamos a hacer es un pescado en sal. Pescado en sal, es estupendo. ¿Pescado salado? Sí, pescado salado, 6 kilos de sal. ¿6 kilos de sal? Sí, 6 kilos de sal. ¿Y eso por qué? Porque sí, porque es francés. Ay, ¿usted ya lo comió? Ay, sí, es una maravilla, es exquisito. ¿Sí? Sí. Bueno, entonces iré a picar sal. No, por favor, la sal no se pica. La sal viene picada. Bueno, mejor dicho, molida. Como en polvito. Bueno, como en sal. 6 kilos. 6 kilos. Figúrese. Ese parvo es una belleza. Ese pescado a las 4 de la madrugada lo sacaron fresquito, le dio el tamaño, el peso. No lo digo porque hay que ver. 6 kilos de sal es como bastante sal, ¿no? Sí, tiene razón, es bastante sal, pero... Sí, no, está bien, usted es la que va a cocinar. Tiene razón. Entonces yo lo que voy a hacer ahora es lavarme las manos, si me permite un minuto. ¿Con el pargo? No con el pargo, con mis manos. Bueno, ¿vamos a cocinar o no? No, sí, está bien, perdón, yo espero afuera. Sal. Bueno, es algo, ¿no? Se coloca en el fondo del molde. 3 kilos de sal formando una capa de 2 centímetros y medio. De 2 centímetros y medio. De 2 centímetros y medio. Sobre esta capa se coloca el pescado previamente sazonado con limón, pimienta y sal. Limón, pimienta y sal. Limón, pimienta y sal. Limón, pimienta y sal. Y sobre el pescado se agrega hasta taparlo por completo los 3 kilos de sal restante. Se coloca en el horno previamente precalentado a 200 grados. 200 grados por una hora. Por una hora. Luego se sirve y en la mesa se parte la sal con un cuchillo pesado o un martillo. Esta es una receta exquisita
que preserva el sabor del pescado como ninguna otra. Pescado salado. Por la autopista, vi en un muro uno de esos letreros. Ay, mamá, no hablemos del letrero, por favor. Ay, pero ¿por qué? Si a mí me parecen tan tiernos. Pues te participo que lo informé a la policía. Ay, Adrúbal no tiene sentido del humor. ¿Sentido del humor? Yo sí voy a entrar, claro que voy a entrar. No puede entrar. ¿Quién es? Usted no puede entrar. ¿Pero quién es usted? ¿Quién soy yo? Eso pregúnteselo a la señorita. Anda, pues, dile a tu papá quién soy yo. Mire, señor, este era mi mejor traje. ¡Salga de aquí! No, usted me va a oír. Pero Adrúbal, Adrúbal, mire, 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 este era mi mejor traje. Y su niñita, esta señorita, me lo arruinó. Yo soy Nelson Suárez. ¿Mm? Ay. ¿Pero qué está usted haciendo? Ah, no, no, no. No, esto se arregla fácilmente. Papá, ¿qué vas a hacer? Ya tú vas a ver lo que voy a hacer. Entonces, ¿qué es esto? ¡No! ¡No, no, no! No, no, no. ¿Pero qué señora, es señora, señora, deje el escándalo, que dejaste unos chores. Mira, mira, unos chores. ¡Ay! Entonces, ay, María, debajo de la camisita, y debajo de la camisita tengo una franela. Señora, no se preocupe, tranquila de la vida. Tranquila, señora, tranquilita. Vamos a quitarme la camisa, pero la voy a romper porque tú me la vas a comprar nueva, mija. Yo me la rompo con ella. Ajá. Entonces, señora, esto es para que su hija aprenda, ¿sabe? Para que su hija aprenda. Mire los zapatos. Los zapatos también me los arruinó. Entonces, señores, ustedes se quedan también. Y tú, fíjate bien. Tú me llevas mi ropa a la tintorería y me compras unos zapatos idénticos. Los quiero idénticos. Señora, perdón la voz. Y el señor que le gusta la digestión. ¿Cómo te atreves? Escúchame, ¿sí? Mira, y no te cobro por no haber ido para la graduación de mi hermana, por no avergonzarla. Así que tintorería y lavandería. Los quiero idénticos. ¿Me oíste? Idénticos. El patán. Desgraciado. Pero esta me la paga. Esta me la paga. ¿Dónde diablos metiste la pistola, Margot? ¿Dónde la metiste? ¡Adrúbal! ¡Papá! ¡Vámonos, Julito! ¡Vete, vete, vete! ¡Vete, vete, vete! ¡Vete, vete! ¡Amargó le debe la vida! ¡Pero lo estoy anunciando ya! ¿Tú me vas a decir quién es? No sé, papá. De verdad que no sé quién es. De verdad, papá. Lo siento si alguna vez... Así. No quiero ni pensar que tú seas así. El bar está cerrado. Nadie sabe con quién anda. Usted no me oyó, señor Mendoza. El bar está cerrado. Usted y yo no tenemos nada más que hablar. Mire, el baile de disfraces. Bueno, se acabó. Yo me quité la careta, Carmen se quitó la careta. Ya la hija de Carmen, bueno, lo sabe todo, sabe quién es su mamá y por qué vino al mundo. ¿Cómo fue que ella vino al mundo? Ella lo sabe. Ya, está. ¿Qué le dijo? ¿Qué? ¿Usted quiere que yo se lo repita? ¿Tú
esto sí está bueno, de verdad. ¿Por qué, Carlos? ¿Qué por qué, señor Mendoza? Y usted me pregunta que por qué. ¿Que por qué lo hice? A usted se le olvidó, señor Mendoza, que... Bueno, que usted estuvo aquí hace unos días. ¿Ah? Y que habló conmigo, además. A usted se le olvidó lo que usted me dijo a mí. Mire, a mí no se me olvidó. A mí no se me ha olvidado, es más. Yo lo recuerdo perfectamente. Mire, yo se lo puedo repetir. Yo se lo voy a repetir. Mire, usted me dijo, usted es una perdida, Carmen. Tú eres una perdida. Sepárate de tu hija. Usted me ha manipulado, Carmen, para que tu hija trabaje en mi empresa. Así me dijo usted a mí. Así usted me lo dijo. Y bueno, yo soy obediente, señor Mendoza, y yo obedecí y yo me quité la careta. La careta de mamá perfecta, porque es que yo creo que esa careta a mí no me queda muy bien, me queda grande. Carmen, yo no debía haber dicho eso. Ah, no, bueno, claro, no. Nadie debe de decir nada, pero va y lo dice. Sí, ¿por qué no? Si esa es la verdad. Esa es mi verdad. Y a los hombres como usted, señor Mendoza, bueno, les gusta, bueno, que le hablen con la verdad, que se humillen, pues, que vayan y le confiesen. Y yo, bueno, yo fui y lo hice. Yo confesé todo. Todito. Ahora, ¿qué hace usted aquí? Váyase con Elsa. Ella ahora está sola. Eso no es lo que usted quería, que yo me aparté. Bueno, yo me aparté. Ella está sola. Ella se fue. Déjeme a mí aquí, en mi mundo. En mi mundo prohibido. No. Yo me quiero quedar aquí. Nosotros que haber hecho una fiesta. Sí, Benavides, pero usted sabe cómo está Lucía. Sí, bueno, figúrese, el nieto, ¿no? Julia debe estar al llegar ya. Mi amor, trae el azúcar, Nelly. Ajá. Ay, pero siéntense. Ajá. ¿Me permite la cucharita? ¿Sabe que Diego preguntó por usted, Benavides? ¿Ah, sí? ¿Y fue con su padre? No, ustedes saben, nosotros no estamos a esas cumbres. ¿Qué va? Se presentó allá con una secretaria. Vestido como un príncipe. Vestido como un príncipe, nada de eso. Estaba, bueno, con una chaqueta que era dos tallas mayor que él, de verdad. Pura confección, porque eso no estaba hecho a mano, ¿qué va? Yo lo hubiera hecho mucho mejor. Nunca como la suya, Lucía. Eso es verdad, usted lo dirá jugando, pero es verdad. No, ¿y quién lo duda? ¿Quién lo duda? Hola, bella doctora. ¡Ay, Julia! Ay, niña, pero usted sí que está distinta. Debe ser el doctorado. ¿Usted no la ve diferente en la vida? Bueno, es que la ciencia transforma. Ay, mi amor. Bella, bella, como siempre te digo. Mira, aquí tienes un regalito para que escribas tus récipes. Ay, gracias. Mira, y que se entienda, no con letra de médico. Sí, y una botellita que traje yo porque tenemos que brindar, eso sí, vamos a brindar. Ah, pero un momento, yo propuse un restaurante. Ay, pero mi amor, yo la verdad... Está bien, yo lo entiendo, yo lo siento. Pero ustedes pueden venir sin mí. No, mamá, aquí está mejor, nada mejor que aquí, ¿verdad, Nelly? Pues claro que sí. Y Diego estuvo y también... Diego estuvo, sí. Bueno, el brindis de Benavides se justifica, y no solo por la graduación de Julia, sino por algo que ella y yo les queremos decir a todos. ¿Y qué será eso? Bueno. Ernesto y yo no
vamos a casar. Julia. ¿Y eso? ¡Listo! Me disculpa que no le pedí la mano. Bueno, pero es la felicidad lo que importa, la felicidad de ustedes dos. Es sencillo. ¿Quiere que la acompañe? Si supiera que... Que la pongo nerviosa. Ay, un poquito. Bueno, vamos a hacer una cosa. Voy a la pastelería a buscar a Nora y a mi hijo y usted se queda aquí procediendo. Está bien. Solo un ratico. Bueno, ok. Quedamos en eso. Yo regreso enseguida. Ah, y no entro a la cocina hasta que usted no me dé permiso. Sí, así es. Bueno, esto tiene que quedar bien, a juro. A juro tiene que quedar bien. Limón. Limón, ¿cuánto le pongo de limón? ¿Cuánto? Claro, hay que ponerle pimienta, ¿Pero por qué yo me tengo que meter en estos líos? ¿Por qué? Ella no quiere que esté allí. Eso tenía que pasar, ¿no? Lo importante es qué sientes tú. Como si no la conociera. Como si descubriera ahora que la mujer que me visitaba, que me hablaba, no existía. Pero es tu madre. Sí. Pero ¿quién es? Me tuvo, pero ¿quién es? ¿Qué debo hacer, Joaquín? Buscarla e insistir. ¿Qué te provoca hacer? Te juro que no lo sé. Ella me hablaba como con odio. No. No, no. No es odio. Es vergüenza. ¿Y si yo te dijera que me repugnó? No, que ya, me... ya. Yo voy a hablar con ella. De otra forma, no sé. Elsa. ¿Y si te casas conmigo? ¿Y tú? ¿Yo qué? Soy la misma para ti. ¿Y por qué no? Bueno, es que ella dice que... Ay, Joaquín, yo no entiendo. ¿Por qué no sabía? ¿Por qué ahora? No sé. Yo no estoy dentro de ella. Pero, ¿qué hago con mi vida ahora? Te acabo de hacer una pregunta. Y eso tiene que ver con tu vida. No es una buena noticia. Esa no es la pregunta, doctora. Es... una buena noticia. ¿Debo alegrarme?
Lo decidí, mamá. No. Lo decidí, no. ¿Lo quieres? Va a ser hermoso para los dos. Esa no es respuesta, doctora. La respuesta tiene que venir de adentro y que yo la vea reflejada en tu cara. Es un deber. Lo estás haciendo por deber. ¿Sí? Permiso. Julia, alguien trajo esto para ti. Un señor. ¿Qué será? ¿Quién? No sé, a alguien que te mandó un regalo, pues. ¿Pero de quién será? Ajá, vamos a ver esta maravilla. Se parte la sal con un cuchillo pesado o un martillo. ¿Con un martillo? ¿Qué es eso, emperatriz? Un pescado, mi amor. Aunque usted no lo crea, ahí adentro hay un pescado. Creo. Dime otra vez, mi amor. ¿Mi amor? Tú hablas como... ¿Como qué? Como mi mamá. Gracias de todas maneras. Bueno, ¿y entonces cómo se hace? ¿Con? Con eso. Digo, con el pescado. Ah, sí, claro, se sirve. Se sirve. Ajá, pero ¿y quién lo sirve? ¿Quién lo sirve? Se sirve con... Hay que darle con el martillo, hay que darle para que la sal se parte. Sí. Bueno, adelante. Es que yo nunca había visto eso. Bueno, sí, lo que pasa es que yo lo hacía en mi casa, mi tía lo servía, yo lo hacía. Sí. Bueno, yo pienso... ¿Sí? Allá abajo vendí unas pizzas muy buenas. ¿Qué es eso? Entonces se parte la sal, se le da duro, se le parte, y dentro está el pescado y se lo come. Bueno, vamos a hacerlo, pues. Sí, claro, vamos a hacerlo, hay que hacerlo. Ah, pero recuerden que es un sabor natural, ¿eh? No, pero si a mí me encanta el sabor natural, me parece una maravilla. Bueno, eso espero, ¿no? Yo quiero una ensalada o cualquier cosa. Mi papá y yo podemos hacer una tortilla. No, pero si ese pargo es una maravilla. ¿Qué tortilla ni qué tortilla? ¿Qué es eso? Claro. Bueno, entonces, vamos a servirlo. Sí, vamos. Adelante, a pues. Sí. Adelante, pues. ¿Podemos tomar un café? Lo que sea. Es importante que hablemos de muchas cosas que han pasado. De muchas cosas que he decidido. ¿De quién será? Lee tú. Voz alta. Felicidades, doctora. ¿Te quiere tu hermana? Ay, esa muchacha es de oro. Bueno. Déjeme sola, por favor. Sí, bueno, de todas formas ya yo me iba a la casa. Sí, yo voy a hacerle compañía a Ernesto, va. Gabriela. Nunca va a ser igual, Gabriela.
poder ser igual nunca. Ojalá esperemos juntas otro circulito y ojalá sea tuyo. Entonces, mañana vas para la casa. No, yo creo que mejor nos encontramos aquí. ¿Pero por qué? Mira, podemos estar en la piscina en la mañana, en la tarde almorzamos juntas, o es que no te gusta la casa, Amparo. Ay, no, claro que sí. Lo que pasa es que yo mañana tengo un día bastante complicado. ¿A ti como que te pasa algo? Ay, claro que no. Mira, yo lo que veo es que Tito y tú no... ¿No qué? Bueno, me di cuenta en la reunión del niño que no... que nunca se dirigieron la palabra. Ay, por favor, no. Tito es un poco tímido, Amparo. Quizás por eso parezca antipaticón, pero es pura fachada. Sí, sí, debe ser eso. Bueno, entonces, insisto en que mañana vayas para la casa. Te mando a buscar con María Antonieta. Mira, aunque sea un ratico, tienes que ir. Bueno, pero le dices que tú me invitaste. ¿Pero qué es eso, mujer? Por favor, Amparo, ni que Tito comiera gente. Mira, él estaba un poco tieso por lo del matrimonio de ustedes. Hay que comprenderlo, son celos. Tito cela a la persona que quiere. Y él es adoración con su padre. Mira, deja que pasen unos días y ya lo verás hecho un amor contigo. Bueno, hasta cierto punto. Bueno, figúrate. ¿Todo bien, señora? Todo perfecto, María Antonieta. Mire, señora, con su permiso, yo me voy a llevar los sanduchitos que sobran, porque eso en mi casa sí tienen uso. Bueno, entonces, me llamas mañana en la mañana a la casa, ¿sí? No, nada que te llamo, perdóname. Te mando a buscar con María Antonieta a las 9. Está bien. Invitada. Está bien. Entonces, la espero mañana a las 9 en la casa. Allá tarde, señor. Gracias. Chao, Leonora. Chao, Amparo. Gracias. Cariño. Ay, señora, qué bello todo. Mire, con esto consiguió usted como 10 clientes más. Y después eso se multiplica, ¿no? Ay, ¿está contenta? Bueno, yo no quiero dejar todo esto. Ay, señora, pero no se vaya. Pensar que cuando yo entré a trabajar en su casa, yo dije, bueno, entro a la felicidad. Porque yo no creo eso de que los ricos también lloran. No, mi amor, rico llora cuando el lomito no le sale término medio.
Nada es igual, María Antonieta. Nada es igual que antes. Mire, señora, piense en positivo. Sí, mire, yo creo mucho en eso de la metafísica, que uno siempre debe pensar en positivo. Porque si usted, por ejemplo, piensa que todo le sale mal, entonces aparece eso que se llama el karma. Que eso sí es feo, eso del karma, porque eso arruga a la gente. En cambio, usted llega a su casa y dice, qué bello todo, qué lindo todo, todo está perfecto. Y entonces todo le sale bien. Bueno, eso con 20.000 mensuales, porque con menos de eso no hay quien aguante el karma. ¿La llevo a su casa? No. María Antonieta, yo quiero darle una sorpresa a Tito. Vamos a casa de su secretaria, que está cenando allá. ¿Qué secretaria? Nora. Bueno, la conoce hace 1000 años. Ah. Vamos. Bueno. Aquí está el vino. Bueno, esto promete. ¿Promete qué? Digo que se ve muy bien. Sí. Sí. ¿Cómo estás? Bueno, como usted dijo, natural. ¿Sí? Sí, tan natural que tiene escamas y todo. ¿Escamas? Sí, claro, con escamas. Lo que pasa es que es un poco difícil masticar las escamas, pero está muy bien, de sabor está muy, sí, muy bueno. ¿Y no está salado? Bueno, yo digo por los 6 kilos de sal. No, no, es que en realidad la sal forma como... Una capa. Bueno, exacto, y el agua es muy bueno para eso. El agua, con agua es perfecto. El agua es mineral, tiene H2O. Sí, a ver, H2. Déjame probar. ¿Qué tal? Sí, tiene un sabor... naturalísimo, naturalísimo. Me tienes que dar la receta. Ay, sí, es facilísima. Ahora, qué raro, un pescado, un pargo con escama, ¿verdad? Sí. Lo digo porque, de verdad, eso de practicar las escamas es como difícil, pero tiene mucho calcio las escamas. Y el calcio es muy bueno. La gente que no come calcio, pues, se descalcifica. Sí, pero sí, también la sal en exceso produce artritis. Ajá. Bueno, eso me dijeron sí, una sí, vez. Sí. Y todo exceso es malo, el exceso es negativo. Mm. ¿Lo como? Claro, hay que comer. Ese pargo fue pescado... A las 4 de la madrugada. Exactamente, a las 4 de la madrugada. Es que está... Pero come de abajito, que abajito está mejor, está mucho, mucho mejor ahí. Es que está salado, ¿no? ¿Te parece? Pero está salado, salado con ganas, salado. Yo no sé cocinar. Pero está como crudo. Bueno, pero es que ella dijo que era naturalísimo, natural, pues. Pero no es como ceviche. Chía, así no ceviche. Divino, pescados crudos con limón. Y pasan horas y horas, pero son ricos. Por favor, no se coman eso. Está horrible. Francamente, está horrible. Bueno, Emperatriz, no, pero... La cocina es como los toros. Hay tarde buena y tarde mala. Uh-huh. Además, es culpa mía porque lo traje con escamas, ¿verdad? Sí. Pero es que a las 4 de la madrugada se veía tan bonito ese pescado que por eso lo traje. Perdón, yo me siento avergonzada. Realmente, esto está... Permiso. Emperatriz. ¡Emperatriz, mi amor! ¿Por qué se puso triste? Pero que usted también se pone a decir lo que no debe. ¿Qué dije? Estúpida. Si alguna vez
herido y no supe darme cuenta a tiempo mientras soportabas en silencio tal vez algún desprecio. Tal vez no sirva de nada el darme cuenta ahora, solo importas tú. Siento que mi vida solo importas tú. Entre tanta gente solo importas tú. Hasta el punto que a mí mismo se me olvida que también existe. Solo importas tú. Da igual si tengo todo o nada. Solo